Profe, Sí. ¿puedo hacer una consulta de uno de los casos que nos habían tocado? Sí, justamente iba a habilitar esto después del Ah, práctico, bueno. pero por ahí, como empezamos un poco tarde. Y bueno, sé que por ahí algunos, antes de terminar, puede que se desconecten. No tengo problemas con eso. Pero sí, quería aprovechar, ya que me han escrito tres de ustedes. No veo que estén conectados, pero sí, mientras esperamos para ver si vienen más, podemos abrir y tomemos la oportunidad de justamente hacer las preguntas para los casos que le tocaron. Así que sí, dale, adelante. No sé quién me estaba preguntando. Sí, yo acá, Victoria. Uno de mis compañeros le había escrito que tenía un Ah. caso de la chica que tomaba anticonceptivos, que nuestra duda ¿Jonathan? era. Sí, Jonathan es compañero Bien, mío. perfecto, bien. Sí. Me gusta dónde están dirigiendo su hipótesis. Está bueno lo que están eligiendo. Creo que la base de la pregunta de hipertensión arterial y disfunción endotelial es la pregunta que se están haciendo básicamente todos los que estudian y tratan diariamente la hipertensión arterial. Así que si dan en la tecla con alguna información acerca de esto, creo que va a estar bueno que lo presenten. Al menos su hipótesis es la hipótesis que se formulan los grandes investigadores en este tema. Que Sí. no solamente tiene una génesis exclusivamente renal o la interacción reno-cardíaca, sino que también es muy interesante analizar la disfunción endotelial. Y cómo ciertos factores de riesgo pueden llevar a el desbalance entre vasodilatadores, vasoconstrictores. Eso está muy bueno para indagar. Claro, sí, nosotros algunos pensábamos que primero era la hipertensión, otros primero pensaban que era como que se daba conjunto, esa era, si se daba conjunto, yo por ejemplo creía que primero se daba la hipertensión arterial, de hecho también lo había consultado con la profe y me dijo, bueno, pero si vos tenés que, la paciente tiene una tensión arterial de 190, 100 creo que tenía, es como que primero se da la hipertensión arterial. Entonces yo como que, bueno, fui y justifiqué cuando fui a hablar con mis compañeros de eso. Y bueno, también vimos muchos artículos, por ejemplo, de Cielo que encontramos, que todavía está en debate eso. Y como que yo le había planteado a la profe de que si podíamos ir con esa duda, y como que ella me dijo que no, porque si ya teníamos que tiene que es hipertensa, entonces como que yo no sabíamos qué hacer. No, está bien. A ver, también es, a ver, no me parece incorrecto tampoco, no sería tan tajante. Traten de sí, al menos establecer cuál puede llegar a ser una conexión plausible de los artículos que encuentren, de la información que encuentren, que relacione justamente este concepto de disfunción endotelial como probable causa de hipertensión arterial. Lo buscaría más por ahí. Sí es cierto que no se puede ignorar el hecho, a ver, esto para quiénes lo podemos hablar, para las personas que pueden llegar a estar o en riesgo de desarrollar hipertensión arterial o cuando ya se encuentra, ¿sí? Los parámetros fuera de la normalidad en una cuestión ambulatoria menos urgente. Fíjate bien qué cifra de presión arterial te está dando de tu paciente y en dónde entra el concepto y la definición de justamente esa cifra de presión arterial, ¿sí? Concéntrense más ahí. No es una cifra
Para nada polémica, es bastante consistente con un tipo de definición en cuanto a la hipertensión. Hay una palabrita que va a anteceder a hipertensión, que con esos valores es un poco más definitivo en cuanto a dónde dirigir su investigación y sus hipótesis. Y visto esto, sí. Tienen que justamente ver por qué puede llegar a ser el caso particular en una paciente de 19 años, qué es lo que está sucediendo con una paciente de estas características para que pueda desarrollar de golpe esa presión arterial. Y no dejaría de mencionar qué factores van a contribuir a una disfunción endotelial. Y si eso realmente va a ser lo único que va a explicar el hallazgo de una presión arterial semejante, o si va a ser un factor contribuyente. No sé si quedó claro. Sí, quedó clarísimo. Muchas Es gracias. simplemente para organizar bien desde dónde tienen que verlo, ¿sí? El caso clínico es muy simple. Bueno, muy simple. A lo que iba es el concepto de desde dónde investigar. Siempre tienen que ir qué es lo que más urge, ¿sí? Destacar en cada uno de sus casos. No necesariamente van a ser casos de súper urgencia o emergencia, pero básicamente es de ahí donde convendría hacer el desglose. Entonces, van a ver que la mayoría se les da parámetros de signos vitales, y en este caso justamente tenés que ver desde dónde tenés que atacar la raíz de la cuestión. Entonces, no es lo mismo un paciente de 72 años que por primera vez que se viene controlando la presión le da 130-75 y después tenés este caso que yo creo que lo agarraría por ahí. Buenísimo. Pero si tienen datos sobre disfunción endotelial, fíjense cuáles de los factores que se enumeran en el caso contribuyen a esto y sí, naturalmente presentaría algún tipo de información respecto de este concepto. Es muy interesante. Buenísimo. Muchas gracias, profesor. Bueno, después me escribieron del grupo que les tocó de la paciente con hiperplasia suprarrenal, una paciente de 6 años, no sé si ¿alguien estará presente acá? Bueno. Y después me preguntaron del caso número 21. No, tampoco. Paciente de 17 años. Bueno, si tienen dudas o preguntas de sus casos, los veamos ahora. Tomamos unos minutos y después empezamos, si les parece. Bueno, cualquier cosa, vayan mandando mensaje de texto a sus compañeros o compañeras si no están presentes ahí, por ahí. Y termina la clase y si queda alguna duda de sus casos clínicos, no tengo ningún problema, ¿sí? Igual, de todos modos, a los que me escriben por Petco, les voy a responder ahí. Dado que teníamos clase hoy, supuse que algunos de los que iban a estar. ¿Alguien está hablando? Perdón. Ah, hola, profe, perdón. No, no hay problema. Sabe que yo tenía una duda. En nuestro caso, nuestro paciente tiene gota. O sea, no lo tenemos que decir, pero tiene gota. Todos los casos, todos los datos te apuntan a eso. Entonces, lo que se plantea en el caso es que tiene dolor de rodilla, ¿no? Y me quedé pensando, pues ya está todo desarrollado. Me quedé pensando, en el caso de que se trata de una sustancia, no está bien dicho, pero es una sustancia que se encuentra dentro de la articulación, el dolor, ¿no? que se produce,
tiene que ver con una estimulación desde lo que vendrían a ser los propios receptores? Y normalmente, naturalmente digo, todo lo que genere cualquier tipo de lesión denominada comúnmente ocupante de espacio o que infiltre de manera patológica un compartimento con una rica inervación, ciertamente van a haber trastornos de conducción nerviosa y tenés que ver cuáles de estos pueden llegar a producir dolor. Algunos van a producir un tipo de incapacidad funcional, no necesariamente con dolor, así que es claro que su deber es buscar la lista de diagnósticos diferenciales de dolor articular. Algunos no necesariamente van a ser por un depósito de sustancias como es la gota, que eso ya lo tienen bastante asimilado, pero que otras cosas similares a la gota, no necesariamente en su estricta fisiopatogenia, también pueden llegar a producir dolor articular característico. Y sobre claro, todo, pasa que nuestro paciente tiene el ácido úrico en 54. Está bien. No, quedó claro que sí. Que está orientado a eso. De todas maneras, la idea es que no se evalúa su fineza detectivesca, por así decirlo. Está bien que lleguen a lo que sería el diagnóstico correcto. Pero acá lo que se busca evaluar es la pertinencia en cuanto a qué diagnósticos diferenciales uno sí o sí tiene que revisar. Y sobre todo cuando viene un caso de artralgia, y mientras más palabras justamente como artralgia utilicen en vez de dolor articular, también habla de la búsqueda de conceptos y de palabras que van a usar. Entonces, desglosa justamente cuál sería el panorama en cualquier paciente con artralgias. Entonces, yo partiría desde ahí. Vayan desde lo más amplio, y si quieren comiencen con aquellos diagnósticos diferenciales que serían de mayor urgencia a tratar de descartar. O sea, ¿qué es lo que trataría de decir? ¿Qué es lo que no quiero perder o errar el diagnóstico en alguno de estos diagnósticos diferenciales? ¿Sí? Por ejemplo, no querrías comerte un infarto de miocardio, ¿no? O sea, fuera de lo que es artralgia, ¿no? Pero, digamos, algo que te puede matar al paciente minutos. Bien. Y después de ahí vas desglosando, bueno, ya superado a que tengo que tratar de diagnosticar de manera urgente, bueno, ¿cuáles son las cosas que me van a dar más tiempo? Bien. Es una manera de hacer el desglose. Bien, gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda o pregunta? Bueno, entonces vamos a comenzar con el práctico de el día de la fecha, que es el trabajo 36. Entonces ahí ya estoy compartiendo pantalla, vamos a detener el video, así internet nos acompaña. Bien, entonces el sistema motor. Yo creo que este es un práctico muy interesante, ya que este va a ser ciertamente el tipo de examen que más van a hacer comenzando sus primeros pasos clínicos, y no necesariamente esto va a ser dedicado exclusivamente a quienes practiquen neurología o alguna especialidad donde sí o sí está involucrada la neurología. Pero básicamente todo al análisis del sistema motor estamos evaluando las vías sinápticas espinales y del sistema nervioso central, y hay criterios clínicos muy bien definidos y patologías donde justamente la alteración de esto, si uno no hace un testeo de reflejos, cosa que es algo muy sencillo de hacer y no requiere gran aparatología
o dependiendo de este lugar, qué condiciones puede llegar a prestar. A lo que voy es que siendo un examen muy fácil y muy sencillo, es muy bueno tener en cuenta ciertas perlas clínicas y características de la fisiología, sobre todo cuando vamos a hablar de arcos reflejos y otros tipos particulares de reflejo, para tener en cuenta y hacer un diagnóstico correcto en este caso, ¿sí? O por lo menos saber, como siempre establecemos, qué es lo que yo debo encontrar en la normalidad y cómo interpretar un resultado anormal y qué es lo que uno puede llegar a diagnosticar con un hallazgo anormal, ¿sí? Así que bueno, ya se les ha dado la bibliografía, ya han analizado los objetivos. Así que vamos a estar, esto también como nuevamente práctico previo les había, había abierto, como que es muy rica la experiencia hacerlo con voluntarios o en un aula, que lamentablemente no se puede, pero bueno, vamos a tener ciertas ayudas de videos para tratar de ilustrar cómo obtener los reflejos, cuáles son los mecanismos y un poco de cuál es la idea que se tienen que hacer cuando uno los va a testear. No hace falta que esperen el futuro muy lejano. Nuevamente, si hay alguna posibilidad de practicar con algún integrante de donde viven, es algo bastante sencillo de hacer. Sí, así que bueno, es bueno que vayan por lo menos practicando en este sentido. Pero bueno, ojalá pronto se pueda volver a la cuasi normalidad. Bien, entonces para obtener los reflejos necesitamos un martillo de reflejos, ¿sí? ¿Qué martillo de reflejos? No sé si ahí se cambió la pestaña, ¿están viendo los martillitos de reflejo ahora? Sí, profe. Bien, entonces habitualmente esta es la configuración habitual de el martillo percutor de Taylor, ¿sí? Habitualmente está hecho con una silicona, una goma, el mango suele ser metálico y esto tiene una función adrede, ya que como estuvimos hablando en la evaluación de lo somatosensorial, siendo un mango metálico, uno lo puede poner en un lugar que pueda atrapar frío o que se pueda enfriar o que se pueda calentar para justamente hacer esto, ¿sí? Y lo que habitualmente tienen estos diversos martillos, ahora vamos a mostrar otros ejemplos, es que tienen una terminación en punta roma, que ahora vamos a ver justamente para qué se utiliza, ¿sí? El martillo que habitualmente teníamos en el laboratorio de fisio es este martillo de Trommler, donde habitualmente tiene dos puntas adaptadas para qué tendones queremos percutir, por si alguno es más grande o más chico. Habitualmente alguna de estas puntas, la más pequeña, habitualmente se desenrosca para dar lugar a una punta fina, donde también justamente para explorar lo somatosensorial es una punta como para analizar el tacto doloroso, si se quiere, fino, y del otro lado el tacto grueso. Este en particular termina con la punta, ¿sí? De estas características. Y lo más utilizados por los neurólogos, o los más profesionales, es el Queen Square. Queen Square es una institución neurológica en Inglaterra, que donde se desarrolló este tipo de martillo de reflejos, por eso se llama así. Habitualmente tienen mangos muy largos, algunas veces son de un material más flexible o menos rígido que este metálico, y como verán también termina en una punta que vamos a ver para qué utilizan esta punta habitualmente, ¿sí? Cualquiera de estos es útil para esto, y supongo que los precios de esto va variando según la complejidad. No sería eventualmente una mala inversión para ustedes como para que vayan practicando esto, sobre todo cuando comiencen sus prácticas clínicas, ¿de acuerdo? Así que vamos a evaluar con la evaluación del sistema somático motor y la obtención de reflejos, y comienza describiendo qué reflejo vamos a comenzar a describir.
y menciona que vamos a tener un voluntario que va a descubrir sus rodillas para identificar la rótula, el tendón que le une con la tibia. Utilizando el martillo vamos a dar un golpe al tendón que menciona y ver qué efectos vamos a tener. Entonces, ¿qué reflejo vamos a estar evaluando acá? ¿Cómo se llama el reflejo que vamos a estar evaluando? Rotuliano. Bien, perfecto. Entonces, el tendón que describe justamente es el tendón rotuliano, ¿sí? Tendón que une la rótula con la tibia, ¿sí? Y esto es lo que justamente vamos a ver. Entonces, si yo hago esto, ¿quién me puede describir qué sucede? Si yo hago este arco reflejo. Bueno, ahí adelanté algo, en realidad no tendría que haber adelantado, pero ¿qué creen que va a pasar? Se tiene que extender la pierna. Se tiene que extender la pierna. Bien, perfecto. Entonces, ¿esto es un reflejo de qué tipo? Extensor. Extensor. Bien, entonces, los pasos que van a seguir acá, y esto es lo que justamente dibuja, y qué es lo que ocurre, ¿sí? Es que el tendón rotuliano, o el tendón patelar, está llena de terminaciones nerviosas que justamente hacen una conexión a lo que es el huso muscular, ¿sí? Y acá es donde entra la parte que creo que ya han visto, ¿no? Lo que es el huso muscular y las motoneuronas que le inervan. Estas van a ser recogidas por las fibras sensitivas, ¿sí? Del huso muscular, que está bien profundo en el músculo cuadricipital, ¿sí? Sobre todo el vasto cuadricipital, no, perdón, el músculo cuádriceps. Sobre todo en el vasto medio, ¿sí? Recuerden los vastos del músculo cuádriceps, justamente son cuatro. El vasto medio está muy ricamente poblada, y sobre todo en la profundidad de la fascia muscular de esto, de los husos musculares. Por eso justamente esto es un reflejo osteotendinoso, es parte de los reflejos profundos, ¿sí? Ya que por una cuestión de mayor superficialidad, que es la piel y lo que son las capas más profundas, el órgano, por así decirlo, aferente, está justamente en la profundidad de los tejidos. Y esto es justamente una señal de estiramiento, ¿sí? Que es lo que justamente recoge este huso muscular, va a través de la fibra nerviosa aferente, entrando por el ganglio posterior, ¿sí? Que es aquí justamente que estimula la motoneurona, que va a salir por la asta anterior, ¿de acuerdo? Entonces, al mismo tiempo que tenemos el estímulo de la motoneurona que va a salir por la asta anterior, vamos a tener señales inhibitorias concomitantes, ¿sí? Para que justamente la rama del nervio aferente va a estimular la motoneurona inhibidora, que también todo esto ocurre en la sustancia gris de la médula espinal. Entonces, las señales eferentes van a ser de respuesta motriz. La señal eferente es sensitiva, ¿sí? La motoneurona estimuladora justamente va a estimular el músculo agonista, ¿de acuerdo? Entonces, justamente como acá está señalando la moción de qué es lo que pasa con la pierna, el movimiento, perdón, de la pierna, esto justamente resulta por la contracción gracias a la estimulación de la fibra, de la motoneurona. Y justamente lo que yo necesito es, al mismo tiempo, inhibir el grupo de músculos antagonistas que justamente van a oponerse al movimiento de lo que yo estoy justamente estimulando, ¿sí? Entonces, esto de esta manera, ¿sí? Sobre todo los aductores, no van a
ir u oponerse al movimiento de la extensión de la rodilla, ¿sí? Entonces, esto es básicamente lo que tienen que describir cuando están hablando de los componentes de un arco reflejo en cuanto a los reflejos profundos, ¿sí? Entonces, ¿para qué testeamos los reflejos? Si nosotros ya tenemos justamente los componentes neuroanatómicos que la componen. Entonces, recuerden que esto, ¿sí?, son básicamente las raíces nerviosas que justamente salen de la médula espinal y que van a dar lugar a los plexos de cada una de las extremidades que vamos a estar evaluando, ¿sí? Entonces, así como les había mostrado el gráfico de las inervaciones por dermatomas, lo mismo vamos a tener, ¿sí?, la ubicación de la inervación de los músculos de tanto extremidades de los miembros superiores y de los miembros inferiores. Así que uno tiene que también visualizar, no solamente por localización anatómica, la evaluación del reflejo, sino también cuando uno va a hacer el reflejo, tiene que automáticamente saber qué raíz principal va a ser de la inervación del reflejo que yo voy a estar evaluando, ¿sí? Entonces, en este caso, extensión de la rodilla, voy a tener el músculo cuádriceps, ¿cuál es la raíz nerviosa que va a tener origen este reflejo? Es muy importante tener en cuenta la neuroanatomía, ¿sí? Bueno, vamos a preguntar desde lo muy, muy amplio. ¿Dónde va a estar el origen de esto? ¿De raíces cervicales, dorsales, lumbares o sacros? ¿Lumbares? Lumbares, bien. Gracias por no decir cervicales. Bien, exactamente. Entonces, habitualmente, ¿sí?, todo lo que hace a las articulaciones de la cadera y de la rodilla tienen el origen en las tres primeras, ¿sí?, salidas o plexos lumbares. Así que L1, L2 y L3. Y a medida que vamos bajando en los miembros inferiores, o yendo más inferior, van bajando, ¿sí?, las raíces, ¿de acuerdo? Eso es lo que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Lo que justamente hace a la flexión de las rodillas, ¿sí?, tiene un origen inferior a la extensión de la rodilla, que es L5 y la primera raíz sacra, ¿sí? Lo que son los tibiales anterior y posterior, que hacen a la dorsiflexión y a la inversión del pie, tienen el origen en L4, L5, y la flexión plantar del pie, que esto justamente está dado por los gemelos o los gastrocnemios, sí, tiene la raíz habitualmente en S1 principalmente, también podemos evaluarlo en S2, ¿sí? Bien, eso es miembros inferiores. ¿Qué reflejos conocen de los miembros superiores? El del bíceps. Reflejo bicipital, ¿alguno más? El reflejo bicipital, ¿qué tipo de reflejo es? ¿De flexión o de extensión? También de flexión, ¿no? ¿No? ¿Qué hace el bíceps? A la doctora que está en la casa, flexione su bíceps, ¿qué le dice? Es un reflejo flexor, ¿sí? En cambio, el reflejo de extensión del codo lo hace, ¿qué músculo? Pero por eso, ¿el de bíceps no es flexión? ¿Sí? ¿Habías dicho extensión? No, dije que esa era flexión, comparado a este que era extensión. Perdón. Que está en pantalla. Me asusté. Mal. Bien, entonces, es justamente un reflejo de flexión, ya que flexiona el codo. ¿Y qué músculo se lo pone al bíceps? ¿Cuál va a extender el codo? ¿Bíceps? El tríceps, perfecto, muy bien. ¿Cuáles van a ser las raíces de estos? ¿Son las mismas para el bíceps y el tríceps? Sí.
No lo son. Entonces, de nuevo, ¿son cervicales, dorsales, lumbares o sacros? Cervicales. Muy bien. ¿Cuál es el famoso plexo que sale, que va a inervar a todo el miembro superior? El plexo brachial. El plexo brachial, exactamente. ¿Sí? Entonces las raíces principales del bíceps van a ser C5 y C6, mientras que para el tríceps es C7, es el nervio radial. Bien, bien, perfecto. Esos son los principales que van a evaluar en miembro superior. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo se evalúan justamente estos. Un segundo que tengo miles de pestañas abiertas, así que vamos a empezar a ver esto. ¿Sí? Me quedo Zoom, compartimos pantalla de nuevo. Bien, compartimos. Bien, entonces, acá vamos a ver los ejemplos más comunes de la evaluación, ¿sí?, de los reflejos, tanto en miembros superiores y miembros inferiores, ¿de acuerdo? Bien, vamos a comenzar con una demostración con detalle. Acá primero lo que va a hacer es comprobar la flexión palmar, ¿sí? Esto habitualmente no es de una práctica común clínica. Bien, y acá va a tomar el reflejo braquioradial, ¿sí? Entonces, fíjese cómo lo primero que hace es ubica el tendón para ver el movimiento que va a hacer la muñeca, ¿sí? Entonces, el extensor, ¿sí?, carporadial, justamente ubica el tendón para ver el movimiento de la muñeca. El bicipital, ¿sí?, fíjense la posición del dedo sobre el tendón del bíceps. Y, por lo general, uno lo que va a ver después de hacer la percusión va a haber una rotación externa del antebrazo. Pero eso no es realmente lo que queremos evaluar. Lo que queremos realmente evaluar es ver la contracción del bíceps. Así que uno muchas veces queda con ver el efecto del antebrazo, pero uno tiene que estar viendo qué es lo que hace el músculo. Probablemente eso no lo tome tanto la cámara, pero eso es lo que queremos ver, ¿sí? Entonces ven cómo justamente hay movimiento del antebrazo, pero lo que queremos ver en la evaluación del reflejo bicipital, ahí se ve bien, presten atención bien al bíceps que está acá, ¿sí? Hace un par más y bueno, ahí está. Bien, y ahora se acomoda el antebrazo. Es muy importante que el antebrazo siempre esté relajado en esta ocasión que va a ensayar el reflejo tricipital. Podemos hacerlo de esta manera o colocar el miembro superior del brazo en 90 grados, es decir, vamos a hacer una abducción total del brazo y vamos a dejar colgando el antebrazo, ¿sí?, como que va a ser un ángulo recto, y de esa manera nosotros con nuestras manos del examinador vamos a sostener el brazo desde el bíceps o desde la articulación del codo en la superficie flexora para justamente percutir el tendón tricipital, que está justo superior al olecrano, ¿de acuerdo? Entonces en este movimiento vamos a ver la extensión del codo, como ya dijimos que es un reflejo extensor, se opone a la flexión del bíceps, y vamos a evaluar la contracción tricipital. Así que lo mismo, el antebrazo se va a extender, pero nosotros lo que tenemos que fijarnos bien de cerca es qué es lo que hace el tríceps, ¿sí? Y ahí vemos, bueno, justo se puso fuera de foco, cómo evaluar esto, ¿de acuerdo? Bien, el reflejo del tendón de Aquiles, ¿sí? Como ya recordamos, es de la raíz sacra. Vamos a siempre tratar de que el pie quede colgando, por lo que en este caso el paciente tiene que tener las piernas colgando, ¿sí?, no apoyadas en el suelo. Vamos a verificar que el pie esté en posición neutra y que no esté siendo contraído, ya que muchas veces por una cuestión de reflejo
cutáneo en este caso, que vamos a ver justamente la diferencia entre los dos, puede llegar a mantenerse contraído. Entonces, una vez que podamos comprobar que el pie está bien flojo, vamos a hacer una pequeña moción en cuanto a levantar un poquitito el pie y vamos a percutir en el tendón de Aquiles, como para justamente ver otra vez, lo que queremos ver es la contracción gemelar o de los gastrocnemios, ¿sí? Eso es lo que justamente queremos evaluar. ¿Sí? Nuevamente. Otra manera de hacer este reflejo, si con los pies colgando no sale, es acostar al paciente en decúbito prono, es decir, boca abajo. Vayan familiarizándose con estos términos. Así que en decúbito prono lo que vamos a hacer es flexionar la rodilla, por lo que también va a quedar en 90 grados, va a estar la pierna, el muslo apoyado en la camilla, ¿sí? Y la pierna, ¿sí?, levantada de tal manera que también queda en 90 grados, ¿sí? Entonces, de esta manera, algunas veces evitamos la contracción casi involuntaria, por así decirla, o refleja, mejor dicho, para que salga mejor el reflejo aquiliano. Bien, ahora sí, el reflejo patelar. Ups, se ve muy rápido. Ahí está. Nuevamente, pierna colgando, ¿sí? Y acá es muy fácil ubicar justamente dónde está el tendón rotuliano. Tenemos la tuberosidad anterior de la tibia, que se ve muy bien en el paciente. Tenemos la rótula, que se ubica muy bien. Y todo lo que esté entre el TAT y la rótula es el tendón rotuliano, ¿sí?, o patelar. Y ahí tiene que percutir para justamente ver cómo se hace la extensión de la pierna, ¿sí? Y lo que también justamente tenemos que valorar es la contracción del vasto medio del músculo cuádriceps, que justamente es quien hace la función, o al menos es la que recibe la estimulación. Esto es una muestra de cómo también uno puede llegar a evaluar el reflejo aquiliano en el caso de que un paciente esté postrado o postrada, es decir, que no pueda salir de la cama y no pueda dejar las piernas colgadas al lado, ¿sí? Así que podemos hacer una maniobra similar a la que habíamos dicho, donde vamos a percutir en la superficie plantar para inducir justamente la raíz dorsal del sacro, de la misma manera que podemos llegar a evaluarla al percutir directamente en el tendón aquiliano. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a estos reflejos? Bueno, entonces, teniendo en cuenta las raíces inervatorias de los músculos que estamos evaluando, ahí se van a dar cuenta sobre los efectos que nuestra maniobra va a producir. Entonces, habitualmente, tratándose de miembros inferiores y superiores, vamos a tener un grupo de músculos agonistas y otro antagonista, según depende de la acción de cada uno, ¿sí? Y creo que tanto los reflejos bicipitales, tricipitales, como el patelar, abarcan muy bien qué grupos musculares van a hacer la flexión o extensión, ¿sí? Bien. ¿Cuáles van a ser los hallazgos anormales, ¿sí?, o qué es lo que nosotros vamos a habitualmente ver con el tipo de reflejos, ¿sí?, que vamos a describir en nuestro paciente? Entonces, habitualmente vamos a tratar sobre una cantidad de números, una graduación, mejor dicho, para determinar cuál va a ser la presencia de tipo de reflejos que vamos a obtener, ¿sí? Y esto habitualmente tiene una graduación que va de 0 al 5, donde el 0 obviamente indica que no vamos a tener absolutamente ningún tipo de respuesta flexora o extensora, es decir, el reflejo nulo. Y todo lo que, bueno, los grados 2 y 3 habitualmente van a estar referidos a hallazgos normales, los reflejos, y todo lo que supere esto
va a estar ya en un grado de hiperreflexia. Todo lo que esté entre el 0 y el 3 va a ser una hiporreflexia, ¿sí? Esto se puede llegar a dar de manera simétrica, o sea que tenemos los dos reflejos patelares de igual manera, o asimétrica, donde en uno está normal y en otro es patológica, ¿sí? Y sobre todo hay que agrupar, ya que esto puede llegar a presentarse en grupos de miembro superior y no de miembro inferior, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todo esto nos ayuda ¿a qué? A la localización de algún tipo de lesión que está produciendo que mis reflejos estén o débiles o aumentados, ¿sí? Que sean reflejos bien rápidos con mínima estimulación. Y bueno, ni hablar cuando tenemos una ausencia total de reflejos, ¿sí? Entonces, podemos llegar a determinar esto si tenemos algún déficit en la motoneurona aferente o sensitiva o eferente o motora, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué localizaciones posibles tenemos ante los distintos tipos de hallazgos de nuestros reflejos? Entonces, básicamente vamos a tener reflejos hiperactivos o hiperreflexia o reflejos hipoactivos o hiporreflexia, ¿sí? Cuando tenemos reflejos hiperactivos, puede llegar a ser de manera difusa, es decir, que básicamente en todos nuestros miembros inferiores y miembros superiores vamos a tener los mismos hallazgos, ¿sí? Y esto está habitualmente hablando sobre una localización de alguna lesión, ya sea en los hemisferios, ¿sí? De manera bilateral, o sea, del sistema nervioso central, o una lesión encefálica, o del tallo, o de algo que afecte a desde la médula espinal cervical, también de manera bilateral. Si tenemos una hiperreflexia unilateral, ¿sí? Puede llegar a ser también algo que puede ocurrir en el sistema nervioso central, que va a ser contralateral, porque recuerden que la vía de la motoneurona decusa, ¿sí? Así que si tenemos un hallazgo que puede llegar a estar en el sistema nervioso central, va a ser contralateral al reflejo patológico. ¿Y cuándo va a ser ipsilateral? O es decir, es del mismo lugar cuando la lesión está justamente en la médula espinal. Recuerden el arco reflejo. Entonces, si yo tengo alguna patología en la médula espinal que justamente interviene con la señal aferente de la motoneurona sensitiva y la comunicación la de una respuesta maximizada a través de la motoneurona eferente, entonces esto puede llegar a ocurrir si está en el mismo lado del reflejo en la médula espinal. Cuando tenemos reflejos hipoactivos, ¿sí? Arreflexia o hiporreflexia severa, habitualmente estas son enfermedades que afectan a varios grupos neuronales, y estos son denominados polineuropatías, es decir, que tenemos una enfermedad habitualmente sistémica que afectan a la calidad de transmisión de las neuronas, ¿sí? El alcoholismo crónico, por ejemplo, es un gran ejemplo de una polineuropatía. También van a escuchar el término polirradiculopatía, que son las enfermedades de las raíces nerviosas que justamente vimos que integran el arco reflejo en la médula espinal, ¿sí? Estos son habitualmente las patologías que pueden llegar a presentarse con los reflejos patológicos, ¿sí? Las hiporreflexias e hiperreflexias. Bien. Sí. ¿Hay una pregunta? Hablaba de las escalas, ¿se escucha? Sí. Hablaba de la escala de Glasgow. No. Glasgow es una escala que estadifica la conciencia, ¿sí? Es una estadificación de el grado de conciencia, ¿sí? No, nada tiene que ver con esto. No, habitualmente son No tiene un nombre. La escala de Glasgow es una escala que justamente evalúa la conciencia, que consta de una graduación que va del 0 al 15,
O sea que 15 de 15 es una persona como yo, que está despierta y activa. Y mientras más bajo el score de Glasgow, más severidad de la alteración de la conciencia, también conocido como coma. Justamente se llama score de Glasgow de coma, ¿sí? o Glasgow Coma Score. No hay un nombre, al menos que yo recuerde, que se le haya asignado, pero habitualmente se evalúan con distinta graduación numérica, ¿sí? O habitualmente se anotan como hiperreflexia o hiporreflexia, ¿sí? La graduación también, el que habitualmente va del 0 al 5, habla de la fuerza muscular, que ahora vamos a estar hablando de eso un poco, donde también está determinada una escala donde tenemos una parálisis total, que es el 0, ¿sí? Y el 5, que sería la fuerza muscular normal, ¿sí? Entonces todo lo que está en el medio es algo que habla sobre algún grado de debilidad o parálisis muscular, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Bueno, cualquier cosa me interrumpen y me preguntan. Vamos a pasar al siguiente punto, que dice que el voluntario se tiene que descalzar, se lo acuesta en el decúbito dorsal, con un objeto de punta roma, se estimula la planta del pie desde el talón hacia los dedos, alcanzando la base del tercero o segundo dedo a nivel del metatarso. Se desliza dicha punta con movimiento constante y moderada presión, siempre por borde externo a la planta del pie, concentrándonos en el movimiento que hace la articulación metatarsofalángica del hallux, ¿sí? Bueno, ¿quién sabe qué reflejo se está describiendo aquí? El reflejo de Babinski. Reflejo de Babinski, muy bien. Entonces, vamos a ver de qué se trata el reflejo de Babinski. Entonces, básicamente, lo que está describiendo en lo que estamos haciendo el examen de Babinski es que vamos a evaluar, ¿sí?, una evidencia de una lesión que involucra el tracto corticoespinal. Y ya vamos a hablar de esto en breve. Entonces, también, cualquier condición neurológica que uno puede llegar a sospechar, el Babinski es muy útil para ver justamente la indemnidad de este tracto corticoespinal, o digamos, lo que es básicamente la motoneurona superior, ¿sí? Justamente describe bien cómo es el reflejo del Babinski. Normalmente, cuando hacemos este tipo de estimulación con un objeto romo, y eso es justamente el propósito del mango, de los martillos percutores de Taylor o del Queen Square, que con esta extremidad del mango se va a evaluar, y siempre con la precaución de ir por la superficie se me perdió, no me acuerdo si era bien medial o lateral, pero hay que justamente bien pasearse sobre la porción externa, ¿sí?, o lateral, para elicitar lo que va a ser la respuesta que normalmente tiene que suceder, es una respuesta de flexión plantar, ¿sí? Entonces los deditos se van para adentro, por así decirlo. En cambio, el hallazgo patológico es la respuesta plantar extensora, y este es el signo de Babinski. Entonces, en la estimulación, cuando tenemos lo que es una especie de moción en abanico, o como los deditos del pie haciendo la ola, haciendo una extensión gradual cuando estamos haciendo esto. Entonces, si tenemos signo de Babinski positivo, es justamente el hallazgo patológico. O sea que normalmente tenemos que tener un signo de Babinski negativo. Entonces, en todos nosotros, con indemnidad de la vía corticoespinal, todos deberíamos tener una respuesta o reflejo plantar de flexión
o Babinski negativo. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí, bien. Profe. Entonces la estimulación tiene que ser bien lateral, ¿sí? Y llegando hasta la base, ¿sí? De la inserción articular de cada uno de los ortejos del pie, los dedos del pie, ¿sí? Bien, entonces hablamos justamente de la vía córtico-espinal, ¿sí? O el tracto, mejor dicho, córtico-espinal, que justamente es una vía descendente que nace de la circunvolución precentral, con distintos conexiones neuronales con otro de los núcleos, ¿sí? Pasando por los pedúnculos cerebrales a nivel del cerebro medio, del midbrain, en el tallo cerebral o la médula, justamente pasa por las estructuras que son las pirámides, y a nivel, ¿sí?, del tallo cerebral se hace la famosa decusación de los pirámides, por lo que el hallazgo de Babinski va a ser siempre contralateral al lugar donde puede llegar a estar el daño, ¿de acuerdo? Entonces el tracto córtico espinal, eventualmente en cada una de las raíces motoras, va a inervar con la motoneurona inferior, es decir, a donde justamente va a dar esa inervación. En este caso vamos a estar evaluando la motoneurona inferior de los nervios que se encargan de dar reflejo plantar, pero lo que vamos a estar evaluando es todo este tracto descendente que es la motoneurona superior, ¿sí? También básicamente conocida como el tracto córtico espinal, ¿de acuerdo? Esto es lo que justamente queremos evaluar. ¿Y cuál es el rol de esto? Justamente el rol que va a tener, ¿sí?, es una influencia inhibitoria, ¿sí? O sea, la influencia inhibitoria de un tracto córtico espinal indemne que hace que se suprima otros tipos de señales nerviosas que puedan llegar a estar respondiendo a un estímulo. En este caso, lo que ilustra el Babinski es que si tenemos la proyección normal de lo que tiene que acontecer en este reflejo, es que justamente los dedos flexionen y nada más. En cambio, si tenemos una motoneurona superior alterada, lo que va justamente a suceder es que no va a estar más esa vía inhibitoria ante un estímulo X. En este caso, el estímulo de la planta del pie. Entonces, cuando tenemos una vía córtico-espinal alterada o dañada, vamos a hacer el estímulo del pie, entonces vamos a tener una extensión por culpa de la falta de la inhibición, que no nos permite hacer el reflejo normal, ¿sí? Es uno de los signos más importantes en neurología. Entonces, porque habla de una disfunción de la motoneurona superior, y es muy importante para ver que tenemos justamente una lesión del tracto córtico espinal. Entonces tenemos que interpretar esto obviamente en el contexto de qué otras cosas y cuál es el marco clínico de nuestro paciente, ¿de acuerdo? Así que esto es muy importante en combinación con otros hallazgos que podemos tener, ¿sí? Y habitualmente vamos a tener, en cuanto a los reflejos motores, como tenemos una ausencia de la inhibición del tracto córtico espinal, habitualmente todas las motoneuronas inferiores también van a estar sobreestimuladas. Así que habitualmente vamos a tener una alteración en los reflejos. ¿Cuál se imaginarán que va a ser el hallazgo de los reflejos en este caso? ¿Va a haber una hiperreflexia o una hiporreflexia? Una hiperreflexia. Una hiperreflexia, muy bien, porque justamente tenemos la pérdida de la inhibición correcta que está produciendo la motoneurona superior y parte del tracto córtico espinal, entonces es muy característico que también vamos a tener los hallazgos concomitantes, ¿sí? Un reflejo hiperactivo, muy, muy hiperactivo, o sea,
claramente patológico, y la presencia habitualmente del signo de Babinski positivo, ¿sí? Ahora vamos a ver nuevamente cómo es el Babinski. Bien. Entonces, nuevamente, vamos a poner al paciente en la posición que describe. Ven cómo se utiliza entonces el martillo de Taylor y va por la cara externa del pie, ahora sí, no se presta confusión, ¿sí? Bien lateral, para estimular. No hay que hacer una presión muy grande, ¿sí? Simplemente hacer un estímulo y una presión, con tal de que nosotros veamos que cuando nos vamos acercando hacia la base del pie, tenemos la respuesta de flexión. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo en donde tenemos un Babinski negativo, ¿sí? Entonces esto está hecho en un paciente con una enfermedad de la motoneurona superior. ¿Sí? Fíjense cómo lo estimula. Me encanta porque muchos de estos videos ocurren en la India y no tienen esos super martillos, así que el examinador lo está haciendo con las llaves del auto. No está mal. Y ven cómo hace la extensión. Nuevamente, bien por lateral, y fíjense el movimiento de extensión que hace, y típico que en abanico, ¿sí? Se empiezan a levantar los dedos del pie y luego el hallux, ¿sí? Entonces este es claro reflejo de Babinski, o sea que uno lo informa como Babinski presente o Babinski positivo. Y esto nos habla de un hallazgo patológico, ¿de acuerdo? Bien, volvemos al práctico. Profe, perdón. Sí. Entonces el tracto córtico espinal inhibiría a la motoneurona extensora, digamos. Entonces, hace una inhibición de los grupos musculares que también se van a activar, porque estos justamente son reflejos de un tracto neurológico descendiente, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero justamente ver es que si yo hago una prueba refleja correspondiente, que se van a activar el grupo de músculos que se van a activar. Por eso justamente vimos que tenemos vías de que van a resultar una inhibición y otra en una estimulación. Si esto falla, está justamente fallando la motoneurona superior al no hacer la inhibición necesaria. Entonces vamos a tener como resultado el signo de Babinski, que es el único lugar donde justamente se puede ver la anormalidad si justamente se acompaña una hiperreflexia, porque podemos tener tantas otras causas de hiperreflexia como les estaba nombrando, ¿sí? Pero claro, justamente lo que hace es una inhibición de los grupos musculares que no se deberían activar. Bien, ¿alguna otra duda? Sí, ¿por qué tipo de lesiones se podría dar? ¿Algún ejemplo? Habitualmente son enfermedades neurológicas degenerativas, que se llaman, ¿sí? Uno de los más comunes es la esclerosis lateral amiotrófica, o ELA. Salió un poco a la luz por el senador Bullrich, que fue diagnosticado con esto. Fontana Rosa murió del gran dibujante argentino de esta enfermedad. Stephen Hawking también la tenía, ¿sí? En Estados Unidos se llama enfermedad Lou Gehrig, que fue un beisbolista muy importante y muy famoso, que justamente se tuvo que retirar de su carrera deportiva justamente por esta enfermedad, ¿sí? Donde básicamente hay una desmielinización de las neuronas centrales y justamente de ellas de la motoneurona superior, que afecta justamente el tracto córtico espinal. De hecho, justamente, para también que ustedes tengan esta relación, el Babinski es normal del recién nacido hasta aproximadamente los 20 meses, 24 meses, o sea que hasta llegando a los 2 años de edad, los bebés y chicos chiquitos de esa edad tienen Babinski positivo. ¿Alguien sabe por qué? ¿O suponen por qué?
Porque la amenización todavía no es madura, digamos, o esa vía no es madura todavía. Brillante, doctora. No hay mielinización de justamente la mayoría de las transmisiones de los nervios. Por eso hay justamente una inmadurez en la mayoría de los reflejos, que de hecho hay reflejos que se llaman... se me fue la palabra. Reflejos... bueno, típicos del neonato, tiene un término en este momento, se me borró, que justamente habla de la inmadurez del sistema nervioso en general de estos bebés y de los chicos chiquitos, pequeños. Así que el Babinski es muy común en esta edad de encontrarlo como positivo, ¿sí? A partir de la mielinización normal y completa, a partir de esta edad, tenemos que tener justamente la respuesta plantar flexora normal, ¿sí? O Babinski negativo, que es la norma, ¿sí? Es un poco confuso, pero es importante que lo entiendan, así que si después quieren que lo repase nuevo, si tienen dudas, lo seguimos aclarando, ¿de acuerdo? Bien. Pasamos entonces a... bien, para seguir respondiendo entonces. Bueno, dijimos entonces qué tipo de reflejo es, cómo se denomina, la importancia clínica. Bien, ya esto lo había mencionado en la siguiente pregunta cuando estábamos hablando de los reflejos flexores y extensores. ¿Cuáles son los reflejos tendinosos profundos? Donde justamente las fibras sensitivas o aferentes están habitualmente ligadas a tejidos profundos. Habitualmente es el uso muscular. En cambio, los reflejos cutáneos y superficiales son justamente terminaciones nerviosas en la piel que habitualmente acompañan a la mayoría de cada uno de estos reflejos y sobre todo son muy importantes en lo que es el mantenimiento de la postura y de la marcha, ¿sí? Así que esa es básicamente la diferencia, ¿sí? Reflejos posturales y pendulares. Bueno, los pendulares son todos los ejemplos que venimos relacionando con la evaluación de la función motora. El reflejo postural es lo que justamente hace que podamos establecer nuestro equilibrio en un ambiente dado, ¿de acuerdo? Y ahí vamos a hablar más adelante sobre cómo podemos evaluar el equilibrio, ya que vamos a pasar a la porción de exploración o análisis de coordinación y función del cerebro, ¿sí? Vamos a ir un poco más rápido, ¿sí? Vamos a lo que es la exploración del tono, ¿sí? ¿Qué estamos evaluando como cuando queremos evaluar el tono? Y básicamente lo que queremos descartar es tengamos justamente una respuesta refleja, que básicamente también todo lo que es la exploración del tono, también nos está hablando sobre un reflejo postural, que está hablando sobre la respuesta de la posición muscular ante un estímulo dado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, cuando exploramos el tono, o cuando es el propósito de explorar el tono, y tenemos que ver justamente qué puede llegar a ocurrir con respuesta muscular anormal, y la respuesta muscular anormal que queremos descartar acá es lo que se denomina la espasticidad, ¿sí? O la rigidez, ¿sí? Entonces la espasticidad habitualmente vamos a encontrar cuando queremos hacer el movimiento pasivo de una extremidad, por ejemplo el miembro superior, y en la presencia de los músculos, tanto agonistas como antagonistas, para mantener la resistencia al movimiento, entonces tenemos la conjunción de de los usos tendinosos de Golgi con la inhibición del tracto córtico espinal, todo esto de manera conjunta va a hacer que podamos hacer movimientos pasivos de una extremidad a cualquier persona. Lo único que tenemos que decir a la persona es simplemente no hacer ningún tipo de fuerza muscular, relajar, y así podemos hacer, por ejemplo, la flexo-extensión del codo, ¿sí? Entonces, ¿qué sería la espasticidad? Si tenemos el paciente completamente relajado, ¿sí? No tendría que haber una resistencia involuntaria, que cuando nosotros hacemos una flexión pasiva, no vamos a tener
una respuesta que hace que se tensen los músculos de manera patológica. Ahora vamos a ver una filmación de eso. Y el otro hallazgo patológico que podemos encontrar como tono alterado es la rigidez, ¿sí? Que habitualmente tanto en la extensión, flexión o rotación pasiva, vamos a encontrar con un brazo, por ejemplo, un miembro superior, que se opone justamente a estos movimientos, ¿sí? Ahora vamos a ver el videito que ilustra esto. Bien, acá estamos. Vamos a compartir la pantalla nuevamente. Entonces, normalmente cuando exploramos el tono, el paciente va a estar relajado y nosotros vamos a hacer los movimientos que sabemos que de las extremidades van a ser ya tanto de flexo, extensión o rotación, ¿eh? Sabiendo qué es lo que podemos hacer. Entonces, lo que ahí estamos tratando de pescar es que no tengamos alguna respuesta de espasticidad. Fíjense cómo empezamos a flexionar y a extender de manera pasiva, no, perdón, ahí no, de manera pasiva y bien tranquila, y llegado un momento el examinador lo que hace es una extensión bien rápida. Entonces esa maniobra la hacemos para tratar de ver, en este caso, si los flexores están relajados, y si no estuviesen relajados hacen lo que se llama una respuesta espástica repentina, ¿sí? Puede ser de los músculos flexores o extensores. Entonces lo único que hay que hacer es evaluar una y otra vez los movimientos del tono. ¿Qué tipo de respuesta normal tenemos? Y esto es una simulación. Nuevamente haciendo una respuesta del tono, vemos cómo justamente hace un tipo de reflejo que se llama un tipo de respuesta navaja. Hay un poquito de resistencia cuando comienza a hacer la maniobra, fíjense bien qué hace con el brazo. Hay un poco de resistencia y llegado a tal punto, ¡clap! Hace una flexión brusca, ¿sí? Entonces, esto es algo que se conoce como reflejo navaja y es muy característico de la espasticidad. La rigidez, ¿sí? Es justamente cuando tenemos esa fuerza que tenemos que vencer para poder, en este caso, flexionar el antebrazo o el brazo, ¿sí? Entonces, nos cuesta vencer porque en este caso hay un tono muscular aumentado que es muy característica de la rigidez. Esto también se llama en rueda de carro, ¿sí? Y esto, la presencia de esto nos está diciendo sobre la falla en cuanto a la función reguladora e inhibitoria. ¿Y de dónde puede llegar a venir la función inhibitoria? Ya hablamos que puede llegar a venir del tracto corticoespinal, ¿sí? Y esto es justamente lo que se denomina la disfunción piramidal o de la motoneurona superior y que habitualmente causa espasticidad, ¿sí? Y cuando tenemos rigidez, cuando habitualmente la disfunción viene en los ganglios basales, porque los ganglios basales también justamente tienen una función inhibitoria. Y habitualmente esto se va a manifestar como rigidez. Entonces cuando tenemos una disfunción de los ganglios basales, la disfunción se llama extrapiramidal, que quiere decir que justamente no viene del tracto corticoespinal, ¿sí? Y estos van a ser dos términos que van a tener que familiarizarse para saber justamente qué caracteriza un síndrome neurológico piramidal o de la motoneurona superior y que ya pueden nombrar tres componentes, ¿sí? Ya pueden nombrar espasticidad muscular, hiperreflexia y Babinski positivo. Entonces ahí ya tienen tres características de lo que se denomina síndrome piramidal o de la motoneurona superior o de alteración del tracto corticoespinal. En cambio, cuando tenemos una lesión de los ganglios basales, que esto es habitualmente muy característico en el síndrome de Parkinson, porque no tenemos
una función secretora del sistema DOPA de los ganglios basales, y por lo general tenemos disfunción de la sustancia nigra. Entonces acá vamos a tener una disfunción extrapiramidal, es decir, no causada por el tracto córtico-espinal. Estos son habitualmente las agrupaciones más importantes en cuanto a la evaluación del tono muscular. ¿Sí? Sí. Creo que le puedo hacer una pregunta sobre esto. ¿Sí? En caso de que falle la vía extrapiramidal, digamos, los ganglios basales inhiben a la motoneurona que no estaría involucrada en el movimiento. En realidad o sea, tiene, en la que sí. En realidad tiene una función mucho más abarcativa, o sea que también tiene una función sobre la mayoría, ¿sí?, de las motoneuronas. Por eso un síndrome extrapiramidal es central, es de origen central y va a tener repercusión en distintos lados, ¿sí? Lo que es el tono anormal, básicamente se divide en estas dos grandes patologías, por eso se menciona en la evaluación del tono. Ahora vamos a ver también, justamente en la exploración de la marcha, qué va a suceder, ¿sí? Bueno, perdón, adelante. Es que, o sea, también, tipo, entendí también por un poco del teórico que los ganglios basales como que permiten reducir el tono de los músculos que en realidad participan en el movimiento, porque si hacen un tono aumentado, como que ese movimiento no se permite, digamos, no se facilita. Entonces, ante la rigidez, digamos, vos tenés tono muscular aumentado de los músculos tanto agonistas como antagonistas. Sí, exactamente. Se va a oponer tanto a la flexión y a la extensión. Bien. O sea, como que esos ganglios no estarían regulando bien qué motoneurona es la que tienen que inhibir. En realidad es porque tenemos un desorden neurológico que justamente vamos a tener una disminución de neuroreguladores que van a tener una función. ¿Sí? Y habitualmente vamos a tener cierto tipo de... ¿Hola? Hola. Sí, me apareció un cartelito de conexión inestable, por eso no sé si... ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Bien, perfecto. Entonces, habitualmente, todo lo que es conocido como el síndrome extrapiramidal por antonomasia o excelencia, es justamente el Parkinson, ¿sí? Donde habitualmente vamos a tener una conjunción fisiopatológica que habitualmente afecta a la marcha, a la postura. Justamente me tocó el caso del Parkinson. Bien. Bueno, muy bien. Porque doctora, el paciente tiene tono aumentado y presenta rigidez en rueda dentada. Perfecto, eso es lo que... Tenés razón, doctora, gracias por la aclaración. Dije rueda de carro y su compañera tiene razón. No es rueda de carro, es rueda dentada. Me disculpo. Entonces, y, claro, vimos lo de que falta la dopamina y los ganglios basales participan en el circuito de planeamiento motor, digamos, selección de qué plan motor se va a dar. Exactamente. Y a su vez buscan regular el tono de esos músculos que van a participar, ¿no? Exactamente. Muy bien. Entonces ese tono aumentado sería por la falta de inhibición desde los ganglios basales. Sí. O sea, si tenemos un tono aumentado, una rigidez. Exactamente. Claro. En el caso que sea por esto mismo. Pero sí, por lo general, uno tiene que justamente ver esto. Hay otras causas, ¿sí? Pero bueno, uno tiene que descartar si tenemos una rigidez generalizada, si tenemos algún tipo de síndrome extrapiramidal. Incluso el síndrome extrapiramidal no necesariamente puede ser por el Parkinson, puede ser secundario justamente a alguna medicación. La sobredosis o una dosis abusiva de Reliveran, por ejemplo, va a causar un síndrome extrapiramidal. En este caso, inducida por fármacos. El ácido valproico, que es un anticonvulsivante muy utilizado, también es otro de las causas por las cuales uno puede llegar a tener
síndrome extrapiramidal. Así que no solamente el Parkinson es la causa de esto. Y, profe, perdón. Estas vías, digamos, estarían inervando tanto a la motora neuronal gamma como a la alfa. O sea, la gamma estaría regulando, estaría inervando al huso y la gamma a la fibra extrafusal. Digo, perdón, al revés. La motora neuronal gamma inerva la fibra intrafusal y la motora neuronal gamma alfa a la extrafusal. Claro, por eso está afectado la aferencia sensitiva en el órgano tendinoso de Golgi. Bien, o sea, pero digamos, por ejemplo, la vía extrapiramidal, si inerva tanto a las dos motoneuronas, como que se inhibiría la señal hacia las dos. Correcto, tanto la vía aferente como eferente. Por eso vamos a tener rigidez tanto de flexión o extensión. Bien. Ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pasamos entonces a la examinación de la marcha, ya que también justamente nos habla sobre la conjunción de muchos de estos componentes que venimos hablando, ¿sí? Así que no hay mucho material sobre qué hablar, simplemente se pide al paciente que camine y observar algunas de las cosas que detalla acá en el práctico, ¿sí? Entonces, ustedes van a buscar cada uno de los músculos flexores y extensores, como para cortar un poco el práctico y tratar de hablar sobre cosas que tenemos que encontrar, ¿sí? Entonces, bien, ¿ahí están viendo el video? Sí, profe. Bien, entonces simplemente van a decirle al paciente o a la paciente que camine de un lado al otro. Podemos hacer también la examinación de lo que se llama la marcha en tándem, es decir, que haga pan y manteca, o colocar un pie adelante del otro, ¿sí? Entonces, ¿para qué hacemos esto, sí? Al mismo tiempo que vamos a estar evaluando esto, tenemos que ver que la base de sustentación, ¿sí?, o donde el punto de partida de los pies y donde los coloca, tiene que estar más o menos a la misma altura de los hombros, ¿sí? Entonces tenemos que ver si el paciente aumenta la base de sustentación, es porque probablemente no tenga una marcha normal. También tenemos que ver la longitud de los pasos que normalmente da. Si bien no hay una longitud normal en cuanto a medición, que cada paso tiene que medir de tal manera, uno tiene que habitualmente ver si da pasitos cortitos, ¿sí? Y la doctora que estaba mencionando recién, que le tocó el caso de Parkinson, justamente en estos pacientes van a notar, ¿sí?, el típico paso acortadito que tienen estos pacientes. Entonces vamos a tener la marcha de una base muy amplia y bien inestable, habitualmente reconocerse en alguna situación etílica, pero justamente lo que se denomina una marcha de ebrio, ¿sí? Y esto es habitualmente la marcha atáxica. Entonces la marcha atáxica habitualmente tiene un origen en el cerebelo, entonces tenemos una base de sustentación amplia. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de tener un adecuado equilibrio y vamos abriendo bien las piernas para apoyarnos y tratar de no caernos, ¿de acuerdo? Como a esto habitualmente puede llegar a tener una afección cerebelosa, tenemos afección o de alguno de los hemisferios del cerebelo, entonces va a ser habitualmente homolateral al cerebelo. Si el paciente se va cayendo para la izquierda, va a tener probablemente una disfunción del hemisferio cerebeloso izquierdo. Y lo mismo para con el derecho, ¿sí? ¿En qué otra cosa podemos llegar a tener una marcha atáxica? Recuerden que habíamos dicho de los reflejos cutáneos superficiales. Y justamente podemos llegar a tener una disfunción en este tipo de ataxia sensorial. Es decir, que las terminaciones neuronales de mis miembros inferiores están muy dañadas. Y esto habitualmente genera una pérdida, sobre todo de la sensación proprioceptiva en las extremidades inferiores. Y esto comúnmente se da
o se, bueno, se da, porque todavía está la enfermedad, que es la sífilis. La sífilis, más específicamente la neurosífilis, tiene una propensión de justamente atacar y hacer una degeneración progresiva de los cordones posteriores de la médula, que es como vimos en el práctico pasado, que están justamente encargados de transmitir la propiocepción. Y esto puede llegar a también a explicar la marcha táxica en un paciente con sífilis terminal, porque ya la neurosífilis es el estadio máximo que uno puede llegar, ¿sí? Y es irreversible. Así que, por favor, cuídense. Bien, y la otra causa es la neuropatía periférica, que habitualmente también es una complicación ya muy avanzada de personas con diabetes, porque ya la neuropatía periférica también afecta justamente los reflejos neurocutáneos o superficiales, perdón, y pues, también puede presentar algún tipo de este tipo de marcha, ¿de acuerdo? Habitualmente la marcha parkinsoniana también va a estar con un déficit de el movimiento de los brazos, bien pasos muy cortos, habitualmente hay un temblor fijo de las manos, y habitualmente está la marcha hemiparética o en stepage, que cuando tenemos una hemiparesia o hemiplejía, ¿sí? Habitualmente de un lado derecho o izquierdo, el pie va a estar en una dorsiflexión y por lo general va a ir arrastrando una pierna con paso normal, ¿sí? Que habitualmente también se llama marcha en stepage o en guadaña. Así que estas son algunas de las características de marchas anormales, ¿sí? ¿Qué tipo de neuronas originarán el balanceo de los brazos? No se sabe. Me encanta porque siempre aparece esta pregunta y nada, hay mucho escrito de esto, pero básicamente lo que se quiere hacer con esta pregunta es correlacionar que hay una gran coordinación y una gran inervación de redes de neuronas que justamente hacen a todo lo que es la planificación motora, ¿sí? Tema que apasiona a la doctora Kremer, así que apréndanse bien estos temas, porque estos son justamente las preguntas que salen en los exámenes, ¿sí? Bien, ahí ya pasamos con la marcha y vamos a las pruebas de coordinación y función cerebelosa y con esto terminamos. Bien, hacemos marcha, hacemos test de la marcha, hacemos lo que se llama el test de Romberg, ¿sí? El test de Romberg también es muy fácil y muy sencillo de hacer. El paciente va a estar en bipedestación, o decir parado. Nuevamente, digo estas palabras raras porque está bueno que vayan sabiendo de qué hay que hacer, ¿sí? Entonces, vamos a asumir que, o al menos cuál es la fisiopatología de tratar de hacer este test. Tenemos que tratar de ver si tenemos buen balance y si tenemos una buena propiocepción para decirnos dónde está nuestra posición corporal sin ayuda de la vista, ¿sí? Entonces lo que vamos a pedir al paciente es que se pare en una posición neutra, las piernas siempre a la altura de los hombros, y le pedimos al paciente que cierre los ojos. Noten que el examinador se puso cerca de la paciente con las manos a uno y otro lado, y esto es porque no sabemos si el paciente puede llegar a tener alguna alteración en el equilibrio, y si cierra los ojos y se cae y no estamos cerca, vamos a tener una lesión inducida por consulta médica, cosa que no querríamos tener, ¿sí? Entonces, normalmente no nos tendríamos que preocupar en una persona con un cerebelo indemne, ya que gracias a que tenemos una función cerebelar y una función de propioceptiva normales, no nos deberíamos caer. ¿Qué otra cosa tendría que estar indemne? Que es lo que participa también en que mantengamos el equilibrio. El aparato. Sí, iba a decir eso. Los receptores del oído interno del aparato vestibular. Bien, el aparato vestibular, exactamente. Entonces, si tenemos alguna patología del aparato vestibular, también vamos a tener
un Romberg positivo. Es decir, que lo normal es un Romberg negativo. Cerramos los ojos y tenemos que todos con un cerebelo indemne, vías dorsales de la médula espinal indemne y un sistema vestibular indemne, deberíamos mantener el equilibrio y no caernos, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un Romberg positivo, habitualmente lo podemos también incluso aclarar que el Romberg positivo es más hacia un lado, porque habitualmente si tenemos un Romberg que hace que estemos yendo o cayendo habitualmente hacia un mismo lado, es porque podemos llegar a tener una disfunción cerebelar del mismo lado, tal como habíamos dicho en la marcha atáxica, o también nos va a hablar de una lesión vestibular del mismo lado, ¿sí? Entonces, para esto tenemos que justamente descartar. ¿Y cómo lo podemos descartar? Si hacemos un examen completo cerebeloso, como estamos hablando de esto, y es todo normal, entonces habitualmente vamos a ver justamente la porción de el oído interno con qué está pasando, ¿sí? Bien, entonces habitualmente vamos a tener una función cerebelar truncal, ¿sí? Que es justamente lo que estamos viendo acá, simplemente la persona sentada en una posición neutra. Tenemos que ver que desde ya no tenemos una tendencia de que se está cayendo para un lado o por el otro. Habitualmente vamos vamos a evaluar justamente cómo es el habla. Entonces, habitualmente vamos a decir una frase que no sea muy difícil de reproducir y vamos a ver si la paciente o el paciente lo puede decir bien. Y habitualmente hace lo que se llama un discurso o un habla en staccato. ¿Sí? Habitualmente dice las palabras como de manera muy torpe y sin una fluidez muy clara en cómo habla, ¿de acuerdo? Podemos decir que diga hipopótamo, por ejemplo, es hipopótamo, ¿sí? Entonces esa es habitualmente el staccato. El nistagmo, ¿sí? Es justamente el movimiento que pueden llegar a presentar los ojos, sobre todo si hacemos que siga el movimiento del dedo, y siempre cuando los ojos estén en un extremo, tenemos movimientos rápidos. La presencia de nistagmus también habitualmente nos puede llegar a indicar una lesión cerebelosa, y la dirección hacia donde va el nistagmus, por ejemplo, acá está viendo hacia la izquierda, y tiene normal, pero si va para la derecha y aparece el nistagmus, también nos está diciendo que el hemisferio es homolateral al justamente nistagmus, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que ver justamente si tenemos presente el nistagmus, dónde está la dirección, ¿sí?, del nistagmus y la dirección de hacia dónde recorren los ojos, ¿sí? Bien. Perfecto. Pruebas cerebelosas de los miembros superiores, esto es una de las más fáciles de hacer, que es la prueba de nariz-dedo, ¿sí? Y esto es justamente para ver la coordinación. Entonces vamos a poner el dedo a la distancia de la extensión del brazo de la paciente o del paciente y vamos a decir que lleve la punta del dedo índice a su propia nariz y luego inmediatamente llevarla al dedo que nosotros como examinador le vamos a mostrar. Y habitualmente vamos a mover el dedo, ¿sí? Tocamos la punta del dedo, la punta de la nariz. Y habitualmente movemos el dedo en alguna dirección para ir viendo si puede ir haciendo esto, ¿sí? Habitualmente el paciente que no tiene buena coordinación se pasa de largo al dedo del examinador o eventualmente no se toca la nariz, se toca el ojo, se toca la boca, se toca cerca, pero no puede tocar la punta de la nariz y no puede tocar la punta del dedo. O sea que tiene un movimiento muy torpe y no puede tocar ni la punta de la nariz ni la punta del dedo, ¿sí? Bien. Y obviamente siempre tiene que hacer evaluación bilateral, porque podemos tener un hemisferio cerebeloso indemne. La prueba del rebote, ¿sí? Justamente es cuando es anormal tenemos una pérdida, ¿sí?, del mecanismo también de inhibición que habitualmente viene, en donde tenemos un efecto en donde con los ojos cerrados
vamos a hacer una maniobra de fuerza antagónica, ¿sí? Para ver que el retorno del miembro superior sea sin rebote. Con rebote implicaría que el brazo se pasaría de largo, ¿sí? Y hace justamente una extensión más exagerada de cuando vuelve, porque justamente tenemos alterada la función cerebelosa de inhibición. Y bueno, el tono, como ya habíamos hablado, esto ya lo habíamos visto en el otro paciente, donde vamos a hacer movimientos pasivos de flexión y extensión, y es común que tengamos una hipotonía, ¿sí? Si tenemos una enfermedad cerebelosa, es decir, que tenemos muy poca oposición. Disdiadocosinesia, otra de las palabras difíciles que van a aprender en medicina, es justamente la inhabilidad de hacer movimientos rápidos y alternantes. Y uno de los exámenes más fáciles que podemos hacer es hacer justamente lo que se ilustra en el video, de alternar justamente palma y dorso de la mano contra una mano y hacerlo una y del otro lado, ¿sí? Entonces, movimientos rápidos alternantes, también denominada disdiadocosinesia. Disdiadocosinesia, justamente el hallazgo patológico, ¿sí? Evaluación de la coordinación en miembros inferiores, ¿sí? La incoordinación para hacer justamente este movimiento. Se le pide entonces al paciente o a la paciente de llevar el talón a la rodilla y de hacer que se deslice el talón sobre la tibia de manera repetitiva, ¿sí? También el paciente con una enfermedad cerebelosa va a ser incapaz de apoyar el talón adecuadamente y de no poder hacer ese movimiento de deslizar, ¿sí? Y le damos las gracias a nuestro paciente por haber participado. Entonces hablamos de Romberg, índice nariz, coordinación dinámica. Bueno, la prueba índice nariz es lo mismo que la coordinación dinámica, o sea, lo podemos hacer con el dedo nuestro del paciente. Bueno, muy bien. Con esto entonces damos por terminado el práctico. ¿Alguna duda o pregunta? Profe, con el tema de la prueba índice nariz, ¿hay alguna causa que pueda dar ataxia en la prueba índice nariz que no sea cerebelosa? Habitualmente es un problema de coordinación, así que básicamente sería un indicio de que hay una incoordinación, ¿sí? Entonces, habitualmente el cerebelo tiene las vías que justamente menciona en el práctico, con comunicación y conexión, ¿sí? A otros centros coordinadores para justamente hacer funciones decretadas tanto de miembros superiores, miembros inferiores y de la postura truncal, ¿eh? Entonces es justamente algo muy característico que se puede llegar a evaluar. Y también no quiero decir que es patognomónico, es decir, casi exclusivamente de esta enfermedad, pero bueno, es algo que la pérdida de la coordinación justamente es es justamente porque tenemos una alteración cerebelar. La persona que se alcoholiza justamente tiene una consecuencia en la capacidad de procesamiento neuronal cerebelar, y esto es producido justamente por el etanol. Entonces, por esto, si quieren intentarlo entre ustedes, que alguien beba de más, justamente todas estas pruebas van a estar induciendo justamente un síndrome cerebeloso de origen etílico, ¿eh? O sea que hay causas diversas que pueden justamente afectar la función cerebelosa. O sea que no solamente van a ser primarias, sino que también pueden llegar a ser inducidas por fármacos o compuestos como el alcohol. Claro, está bien. Mi duda venía, en realidad, por el caso clínico que nos tocó de una chica con esclerosis múltiple que tenía ataxia en la prueba índice nariz. Y no supimos relacionarlo directamente, aparte no hay que hacer diagnóstico ni nada, pero no sabíamos si meternos
directamente del cerebelo o hablar más que nada de la desmielinización y la falla motora que podría tener. Bueno, en realidad la esclerosis múltiple, ¿sí?, es justamente una enfermedad que se puede llegar a dar en distintos puntos del sistema nervioso central. Así que ahí pueden ver cuál puede llegar a ser la causa, de esta enfermedad, que también es una enfermedad neurológica degenerativa. Entonces, ¿qué podría llegar a estar pasando? Que tiene una ataxia de la prueba índice nariz. ¿Y que sea de la vía cerebelosa también? ¿O? Y bueno, ver cómo se puede llegar a afectar, justamente. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar en un enfermo con esclerosis múltiple, sabiendo cuál es la causa de la esclerosis múltiple? ¿Qué es lo que sucede? Bien, gracias. Profe, cuando evaluás el tono, lo que hablamos, ¿no?, de la rigidez o el movimiento en navaja que sea, ¿eso es porque se libera, digamos, esa resistencia por el movimiento que el mismo examinador está haciendo, o por qué esa resistencia se libera? ¿Rigidez estamos hablando? Sí. O sea, cuando tenemos el reflejo de cuando tenemos rigidez, hay una oposición, ¿sí? Vos estás hablando del ejemplo de que yo estoy haciendo esto y de repente hace así. Claro, ese sería proespacidad, ¿no? Eso es espasticidad, ¿sí? Ese es el reflejo de navaja, ¿estamos? Bien, entonces, pero igualmente la resistencia se libera a su vez que... Porque tenemos habitualmente una falla en la inhibición correcta de el músculo antagonista, y yo estoy queriendo tratar de inducir un movimiento flexor cuando tengo los extensores que están, como vos decís, que justamente los logras vencer. Bien. Okay, gracias. Profe, una pregunta. Sí. En la tabla de staccato que nombró usted que tenía causa cerebelar, ¿el paciente, el habla sería ininteligible? Puede ser que no sería ininteligible, hay una falta de coordinación. Habitualmente, si nosotros le decimos que diga gato o una palabra muy simple, es probable que la diga. Pero por eso digo, no digan un destrabalengua súper complejo, como probablemente digan, por eso digo, no sé, algo así como el hipopótamo parado al pato. Insisto, el síndrome cerebeloso, no quiero hacer apología al alcoholismo acá, pero el síndrome cerebeloso es todo lo que tiene un ebrio o una ebria. Entonces, no puede coordinar el habla. Y ebrio, sí, es un habla incoordinada. Entonces, palabras sencillas es probable que las pueda decir, pero si hacemos una sucesión de palabras, va a costar que diga, ¿sí? También habla, esto es justamente parte de lo que es la coordinación motriz, ¿sí? La planificación motriz para poder justamente decir una frase, Así que siempre he pensado que para este práctico debería alcoholizarme un poco y mostrar en vivo los efectos, pero no. Así que eso es justamente lo que hace que tenga el síndrome cerebeloso, un discurso, un habla en staccato. Bien, mi pregunta también iba a si podía ser que el paciente esté difónico, o si está difónico es otra causa. No, si está difónico es otra causa. Claro, la difonía... Sí. No, porque también el caso clínico que a mí me tocó, es claramente tiene una alteración en el cerebelo, y dice que no puede hablar, pero en el examen físico solamente nombran disfonía. Entonces, no sabíamos si el habla era por el cerebelo o por, no sé, otra causa. No, la disfonía tiene dos causas. Inflamación transitoria de las cuerdas vocales. Ahora, el profesor, después de hablar una hora y media, ya tengo disfonía, ¿sí? Así que ahora me tomo un trago de agua bien fría, dejo de hablar por un buen rato y se me va a desinflamar. Y la otra causa de la disfonía es si yo tengo alguna alteración en las vías nerviosas que inervan a las cuerdas vocales.
así que investigaría más sobre qué puede llegar a pasar ahí. No me queda claro si eso es algo característico del síndrome cerebeloso. Pero bueno. Claro, no. El paciente también parece tener alguna alteración en el bulbo, entonces quizás sí. Podían estar alterados el origen real de los nervios que irrigan la nariz. Bueno, eso claro. Yo investigaría justamente eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que harías con un paciente difónico de esas características? Haces una fibroscopía y evaluás si tenés parálisis de las cuerdas vocales. Entonces, habitualmente meten una camarita de filmar atada a un fibroscopio, que se llama, que es algo muy finito. Bien, es un hilo chiquito que básicamente es una fuente de luz con una camarita y se posiciona justamente enfocando sobre la laringe y las cuerdas vocales. Entonces, en ese momento, la paciente o el paciente tiene que estar despierto y ahí uno dice, diga A, y al decir A, justamente ve el triangulito que forman las cuerdas vocales, ¿sí? Que tiene que moverse bilateralmente y simétricamente. Si se mueve uno solo y el otro está quieto, quiere decir que hay una parecia de una de las cuerdas vocales. Y ahí el resto del camino neuroanatómico se los dejo a ustedes. Claro, bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien. Espero no haberlos dejado con un síndrome cerebeloso de tanto escucharme. Así que podemos dar por concluido su último práctico. ¡Bien! Así que bueno, estudien mucho. Tengo mi PETCO abierto ya para ir viendo dudas. Y bueno, nos veremos algún día, ojalá, quizás. Espero que termine esta pandemia maldita. Bueno, muchas gracias, profe. Muy buenas gracias, profe. Gracias, profe. Chao.